Muy, pero muy buenas tardes, queridos amigos. Mi nombre es Antonio Abate Marco. Bienvenidos a Cuna de la Noticia TV, un espacio de reflexión semanal sobre lo que sucede en Rosario y la región, basado informativamente en el portal de noticias cunadelanoticia.com. Para esta edición continuaremos analizando lo que dejaron las elecciones legislativas generales del pasado 14 de noviembre, pero a través del testimonio de tres actores políticos de la región. En el programa anterior analizamos justamente las elecciones del 14 de noviembre, pero a través de la palabra del periodista y analista político Daniel Alear. Ahora lo haremos con tres actores de la región. En primer lugar, hablaremos con Alejandro Cabral, que es secretario de Gobierno y Cultura de la Municipalidad de San Lorenzo. Él no se postuló a ningún cargo, justamente el mandato del Ejecutivo vence el 2023, pero sí hablaremos de lo que fueron las elecciones con una interesantísima performance del candidato oficialista Gustavo Llero, que bueno, hizo una muy buena elección desde ya. Con Cabral también hablaremos de cómo viene la gestión en la histórica ciudad, haciendo hincapié principalmente en el aspecto tecnológico a través de la incorporación de tecnología LED y también de Wi-Fi público y de libre acceso en plazas y parques de esa ciudad. En segundo lugar, hablaremos con otro referente del departamento San Lorenzo, me refiero a Horacio Córdoba Ríos, un jefe comunal que hace bastante tiempo que viene al frente de la comuna de Coronel Arnold, una comuna chiquita, pero que es importante y forma parte de este gran polo sojero que tiene la región. Bueno, Córdoba Ríos fue solo, no hubo candidato opositor, pero no obstante sacó más del 70% en estas elecciones, así que una muy buena performance. Y en tercer lugar, hablaremos con un candidato ganador del departamento Rosario, en este caso Omar Antonelli. Omar Antonelli se impuso en la comuna de Soldini luego de varios mandatos de Alejandro Luciani, el candidato opositor. Omar Antonelli fue por el frente de todos, pero en su espacio congrega diferentes ideologías políticas, ¿no? Peronistas, radicales, independientes. Omar Antonelli, que va a la comuna de Soldini, una comuna muy interesante que lamentablemente a veces queda eclipsada por Pérez, que está allí nomás y que tiene un costado social, ¿no?, muy desfavorable, ¿no?, en algún punto. Así que tenemos un programa interesantísimo para el día de hoy, donde hablaremos de la realidad de dos departamentos, de San Lorenzo, quizás el más productivo en términos de este modelo agroexportador que tenemos, y también el departamento Rosario, a través de un testimonio, en este caso, de la comuna de Soldini. Así que ya sin más, vamos a los auspiciantes y al regreso, la primera de las entrevistas. cunadelanoticia.com, donde nace la información, siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. cunadelanoticia.com. Somos ABC Group, una consultora de marketing digital. Somos innovación, somos disrupción, somos transformación digital. Mutual de Camioneros 5 de Octubre, una mutual con respaldo nacional. Gestión Juan Chulit, Hugo Moyano, conducción. Participación, estabilidad laboral, capacitación, servicios al afiliado, dignidad del trabajador. Citratel, el sindicato de las telecomunicaciones, de tu lado siempre. Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario. Secretario General Oscar Barrio Nuevo. San Luis 2145 Rosario. Coworking Works. Coworking Works. Soluciones innovadoras y flexibles al proceso de alquiler de espacios de oficinas en Rosario, haciendo que este sea rápido, fácil y transparente, utilizando nuestra plataforma de precios distintivos, los cuales incluyen Wi-Fi de alta velocidad, ambiente climatizado, infusiones y sistema de seguridad por CCTV más alarma. Estamos ubicados en Ceballos 201, en el primer piso del complejo Plataforma Wox, con vista a calle Colón, el corazón de Barrio Martín, frente a Plaza Bélgica, a dos cuadras del Parque Urquiza, con rápido acceso desde Circunvalación y Pellegrini. Ofrecemos un espacio de trabajo con mesas individuales y comunitarias. Contamos con oficinas privadas de uno y dos puestos de trabajo, oficina para reunión con capacidad para seis personas y un auditorio, equipado con imagen, sonido e iluminación. Contactanos vía WhatsApp al 341-61-64-199. Sindicato de Choferes de Camiones de la Provincia de Santa Fe.
gremio de la Federación Nacional de Camioneros. Juan Chulich, secretario general. Hugo Moyano, conducción. Alejandro Cabral, secretario de Gobierno y Cultura de la Ciudad de San Lorenzo, un gusto que estén en el programa. Buenas tardes y gracias por invitarme, Antonio. Bueno, visita postelectoral, digamos, ¿no? Después de estas elecciones legislativas generales que tuvimos el pasado 14 de noviembre, buena performance del oficialismo a que vos representás, ¿no? La intendencia de Leonardo Raimundo. Sí, la verdad hicimos una muy buena elección, casi 14.000 votos, el 50% del electorado sanlorencino sufragó por la lista de concejales oficialistas, la encabezaba el doctor Gustavo Llero. Y bueno, tuvimos la posibilidad de ingresar, como se dice en la jerga política, tres bancas de cuatro que estaban en juego. El 75% de las bancas que estaban en juego fueron renovadas por el oficialismo, que bueno, en este caso lidera el proyecto político, lidera el intendente Leonardo Raimundo. ¿Es bueno o malo esto, no? Digo, porque por ahí en la práctica, al tener mayoría casi absoluta, ¿no? Se puede transformar en una especie de escribanía el Consejo, ¿o no? No, nosotros lo consideramos una cuestión positiva, porque siempre estas elecciones intermedias sirven como una especie de termómetro, de tester. Algunos hasta utilizan la palabra plebiscito, ¿no? Uh-huh. Y plebiscita la gestión, sin lugar a dudas. Si vos tenés un resultado adverso, tenés que tomar nota y decir algo se está haciendo mal, hay que cambiarlo. Lo que no significa que, aún como nos pasó a nosotros, de tener el 75% de las bancas o renovar el 75% de las bancas del Consejo Municipal en esta renovación parcial, uno uh-huh. también toma nota. Pero bueno, yo creo que sirve muchísimo. Y en el caso del intendente Raimundo, y esto lo digo como secretario político de él, como secretario de gobierno, nosotros le damos una total independencia al órgano legislativo de la ciudad. De hecho, los concejales presentan sus iniciativas. Muchas veces hasta las discutimos, las debatimos, porque muchas veces uno no está de acuerdo uh-huh. con algunas iniciativas de los concejales oficialistas, pero siempre se le da esa autonomía de trabajo. Y bueno, para nada se transforma en una escribanía. Yo creo que uno transforma un consejo en una escribanía si tiene una capacidad de ser una especie de tirano o por ahí una especie de sí, de concentrar de poder. Exactamente. Concentrar no, poder. No es el caso de la ciudad de San Lorenzo. ¿Cambió el panorama en el departamento San Lorenzo? A ver, perdieron dos popes que arrasaban elección tras elección. Uno, José Pedretti, Semilla Pedretti, después de 20 años al frente de la intendencia de Roldán, que tenía justamente elecciones ejecutivas, porque es una de las intendencias que está corrida, y perdió también en la comuna Amaro Fito González, otro pop histórico, a manos de Antonio Fiorenza. ¿Cambia el panorama y esta situación lo beneficia o no a Raimundo? Digamos, porque había una especie de equilibrio entre Raimundo y el senador departamental Armando Traferri, de coexistencia, digamos, ¿no? Porque ambos pertenecen a diferentes sectores, pero tiene que coexistir en la vida política. Yo creo que se plantea un nuevo panorama. Muchos de los dirigentes que surgieron allá después de la crisis del 2001, que se habían transformado en líderes y que habían sido protagonistas de la política durante estos años, esta elección sirvió de alguna manera para renovar dirigentes. Y hay un nuevo escenario en el departamento de San Lorenzo. Muy bien lo marcás vos. Hay dos distritos que las derrotas fueron, al menos causaron muchísima sorpresa. Claro. Es el caso de Timbúes con Amaro Fito González, un intendente de la comuna, si uno quiere, la comuna más rica de la República Argentina. Es la comuna que más presupuesto de 1.500 millones. Exactamente. Entonces, sin lugar a dudas, dio sorpresas esa esa victoria de Antonio Fiorenza, que bueno, sin lugar a dudas ha generado muchísima expectativa y esperanzas en el pueblo timbuense. Y por el otro lado, José María Pedretti, que José María Pedretti había sido intendente, había surgido los intendentes, había asumido en el año 2001 como intendente. Quiso renovar su sexto mandato y bueno, lamentablemente no lo pudo renovar. Y bueno, de alguna manera eso plantea un nuevo escenario político en el departamento de San Lorenzo, en donde Leonardo Raimundo, sin lugar a dudas, lo comentaba algún periodista durante el fin de semana, leí algún análisis político, lo transforma en uno de los líderes o de los referentes o el dirigente más influyente del departamento de San Lorenzo. ¿Esto lo posiciona como un plausible candidato a senador departamental en el 2023, donde se va a renovar justamente esa categoría? Mira, yo no sería por ahí
de mi parte una declaración inapropiada. Yo primero no sé qué va a hacer el intendente Leonardo Raimundo en el 2023. Lo que yo no estoy diciendo que él va a ser candidato a senador, no estoy diciendo eso, estoy diciendo de que se ha transformado en uno de los dirigentes o en el dirigente más influyente del departamento de San Lorenzo. Hay que tener en cuenta que el departamento de San Lorenzo es un departamento que tiene una extensión de costa que va de Capitán Bermúdez a Timbúes, pero también tiene una parte oeste que es donde se extiende de lo que es Ricardone, Roldán, Villa Mugueta, San Jerónimo, Coronel Arnold, Roldán, Carcarañá, pero la mayoría de la población del departamento de San Lorenzo reside en la ciudad capital. Es decir, por eso siempre la mayoría de los senadores que hemos tenido en los últimos tiempos han surgido de la ciudad de San Lorenzo, porque nuclea muchísima población. Digamos, la ciudad de San Lorenzo, al tener tanto electorado, define una elección a senador departamental, sin lugar a dudas. En cuanto a la gestión, uno ve fotos, ¿no? Hay quienes dicen que la política son fotos. Uno ve fotos, bueno, una gestión muy tecnológica, wifi en las plazas, en los parques, luces LED. La idea de alguna manera es impactar en la población con avances tecnológicos, que por otra parte son muy beneficiosos, ¿no? De allá, pero... Sí, nosotros nos hemos trazado un objetivo, y esto quiero destacar ya, dejando lo macro, lo general, destacar el trabajo que hace el equipo que me acompaña en la Secretaría de Gobierno y Cultura. Tengo un equipo realmente de lujo, que vive innovando permanentemente, un gran desempeño del subsecretario de Gestión e Innovación, Walter Burgos, en donde, bueno, hemos marcado una impronta, es decir, de acortar la brecha. Hoy la brecha, si bien la brecha está cuando un pibe tiene un plato de comida y otro pibe que no tiene un plato de comida, pero también está en lo tecnológico. Hay pibes que no han podido estudiar porque sus papás no tenían la posibilidad de comprar Wi-Fi o no tenían Wi-Fi en su casa. Entonces, hemos armado un programa en la ciudad de San Lorenzo Ciudad Conectada. Hemos llevado Wi-Fi a los distintos barrios de la ciudad, a las plazas públicas de forma gratuita, para que la gente, no solamente los chicos que en pandemia tenían que acceder a la cuestión tecnológica, sino los adultos que por ahí tienen que hacer un trámite, sacar un turno en algún banco, en alguna repartición pública. Por eso llevamos el Wi-Fi a los barrios. Hemos hecho una capacitación de pilotos de drones, que es una hoy la obra pública, por ejemplo, la gran obra pública se controla por drones. Después también hemos hecho un curso de introductorio de manejo de impresoras 3D. Hoy la impresora de 3D hacen desde esta mesa, pueden hacer esta copa, este pocillo de café. En el mundo están haciendo hamburguesas con impresoras 3D. Entonces, no, casas. Entonces, por eso estamos capacitando a nuestros jóvenes en el mundo del manejo de las impresoras 3D. Y, por supuesto, también eso lo hemos acompañado con gestión. Hemos hecho de la Secretaría de Gobierno la gestión para las cloacas en la zona sur de la ciudad de San Lorenzo. Eso fue un gran logro de la Secretaría de Gobierno y Cultura. Como así también una obra que se va a estar inaugurando en pocas semanas más, que tiene que ver con la reparación de la defensa del Campo de la Gloria. Campo de la Gloria tuvo una obra muy linda, muy, muy pintoresca, parecida al Parque España, a la ciudad de Rosario. Por esas cuestiones de erosión del río se desmoronó parte de la barranca y, bueno, la estamos reconstruyendo y en pocas semanas más la vamos a poner en valor. Es una gestión que hicimos entre el gobierno de la provincia de Santa Fe, que estuvo el intendente, lo delegó en mi persona. Así que eso también es una de las cuestiones positivas que nos han marcado en la gestión durante este año, ¿no? Alejandro Cabral, muchas gracias. No, gracias a vos, Antonio. Así podían ver ustedes el primero de los diálogos. Ahora vamos a un corte en Cuna de la Noticia TV. Vendemos y regresamos. CunaDeLaNoticia.com, donde nace la información. Siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. CunaDeLaNoticia.com. Somos ABC Group, una consultora de marketing digital. Somos innovación, somos disrupción, somos transformación digital. Mutual de Camioneros 5 de Octubre, una mutual con respaldo nacional. Gestión Juan Chulit, Hugo Moyano, conducción. Participación, estabilidad laboral, capacitación, servicios al afiliado, dignidad del trabajador. Citratel, el sindicato de las telecomunicaciones. De tu lado siempre.
Sindicato de Choferes de Camiones de la Provincia de Santa Fe. Gremio de la Federación Nacional de Camioneros. Juan Chulich, Secretario General. Hugo Moyano, Conducción. Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario. Secretario General, Oscar Barrio Nuevo. San Luis 2145 Rosario. De vuelta del espacio publicitario aquí en Cuna de la Noticia TV, grabando como siempre desde las instalaciones de Plataforma Wox de Colón 1518 de la ciudad de Rosario. ¿Qué es Plataforma Wox? Un multiespacio donde podés sentirte vos mismo. Podés tener tu programa de radio en la FM 88.3. Podés también hacer uso de un salón de usos múltiples que tiene radio muy interesante. Y también podés tener tu propia oficina, ¿no? Porque tiene un coworking muy lindo donde podés sentirte vos mismo y trabajar en tranquilidad. Así que Plataforma Wox, Colón, 1518 de la ciudad de Rosario. Ahora vamos al segundo de los diálogos. Vamos a continuar en este caso hablando de lo que sucede en el departamento San Lorenzo a través del testimonio de Horacio Córdoba Ríos. Horacio Córdoba Ríos, jefe comunal electo de la comuna de Coronel Arnold. Un gusto que esté en el programa. Hola Antonio, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con vos siempre que me has invitado. La verdad es un placer, un amigo. Bueno, hace bastante tiempo que no hablamos, pero me llama la atención esto de que has sido reelecto nuevamente y por un importante porcentaje, ¿no? Ya este va a ser el sexto mandato que ganás. Así es, salimos electo en el sexto mandato con un 70,24% de los votos. O sea, hemos aumentado de las elecciones anteriores, hemos aumentado un buen porcentaje. Y bueno, año tras año fuimos aumentando. Yo cuando la primera vez que me postulé en Coronel Arnold con Mauro Rojas, que es concejal de Pérez, él estaba en la lista conmigo, él vivía en Coronel Arnold, y me acuerdo que sacamos 90 votos. Así que fuimos año tras año, fuimos aumentando y bueno, y convenciendo a la gente que nosotros éramos buenos para la gestión y buenos para gobernar. Claro. Vos fuiste por el Frente de Todos, digamos, ¿te sentís relacionado con el peronismo? Sí, sí, siempre fui por el PJ, siempre fui por dentro del peronismo, en este caso con, bueno, todos, con Hacemos Santa Fe, que es un sector del gobernador Omar Perotti, y bueno, y por todos, obviamente. Claro, te preguntaba en off, antes de empezar la nota, sobre el presupuesto. Un presupuesto muy chico, ¿no? ¿Cuántos millones son? Sí, sí, un presupuesto mensual de casi 3 millones de pesos, donde... Vaya, es chico en comparación con otras comunas, con el Timbú tiene 1.500, por ejemplo. Hay una pregunta que yo le he hecho a muchos gobernadores, a muchos dirigentes o funcionarios, ¿no? Que es, no entiendo por qué Coronel Arnold, con 12.005 hectáreas, casi en su totalidad productivas, y con pocos habitantes, menos de 1.000 habitantes, es una comuna pobre. Porque la realidad es que si vamos por producción y por cantidad de habitantes, tendríamos que ser ricos. Pero bueno, con esto de ser solidarios, ¿no? Y que yo lo marcaba siempre también cuando teníamos el Fondo Sojero. El Fondo Sojero, la proyección año 2018, cuando después lo sacó Macri, era 220.000 pesos para Coronel Arnold en un año, en todo un año, 220.000 pesos, con 12.005 hectáreas. Para la ciudad de Rosario, sin una maceta de soja, era 252 millones de pesos. Entonces yo le decía, no quiero que me den 252 millones, pero aunque sea, denme dos, no 200.000 pesos. Claro. Pero bueno, esas son las cosas que no se entienden de la coparticipación, ¿no? Donde hay que hacer un revisionismo de la coparticipación. Es una coparticipación que viene desde el 1800, entonces no podemos seguir con esa distribución. Hay que reverla. ¿Acá hay un error del gobernador, digamos, de desconsiderar a la comuna de alguna manera o no? Yo creo que viene ya de antes, siempre se desconsideró a las comunas, a los pequeños poblaciones, y también marco esto, ¿no? Nosotros somos en la provincia de Santa Fe 365 municipios comunas, de los cuales el 80% somos menos de 10.000 habitantes, por eso somos comunas. Claro. Entonces, si no tenemos respuesta a esas pequeñas comunidades, vivamos todos en grandes aglomerados y listo. O conglomerados, como quieran llamarlo, hagamos 5 grandes distritos y nos vamos a vivir todos juntos y ya está, se terminó el problema, el fin del problema y ya llegó la solución. Pero estamos distribuidos en pequeños pueblos, en pequeñas poblaciones, casi todas rurales. Entonces, bueno, es la realidad de la política, de la geografía santafesina. Entonces la política tiene que tener una mirada hacia esa geografía. Claro. Me fijaba, ¿no?, en los datos de la elección, único competidor.
Sí, fuimos, no es la primera vez, ya en la anterior también fuimos solos. No, esto tiene dos interpretaciones, o no hay oposición o sos muy bueno en tu manejo, digamos. No, ya que nosotros salimos de un pozo con Coronel Arnold, ¿no? Todos saben bien que lo que fue la época negra de Coronel Arnold, 10 años de un desfinanciamiento total, donde se vendieron, hasta que en un momento salió, que se vendió la plaza, que era un pedazo del parque comunal que se vendió, y que nunca entraron los recursos a las arcas comunales. Y así un montón de situaciones, juicios, cheques sin fondos, un desastre lo que habían hecho. Nosotros revertimos eso, nos costó 6 años acomodar los números de la comuna, tuvimos 6 años pagando deudas que no eran nuestras o que se habían generado sin generar una obra. Claro. Eran cheques que no se sabía dónde habían ido a parar o recursos que no se sabían en qué se habían gastado. Uh-huh. Y nosotros acomodamos eso, generamos un nuevo sistema, un modelo en pequeño, un modelo danés. No manejamos cheques, nosotros no tenemos chequeras, no manejamos cheques, así que lo que compramos lo pagamos y empezamos a hacer obras. Bueno, en ese modelo también es como la pirinola, ¿viste? En la pirinola antes era todo toman y ahora es todo ponen. No hay sistema que no funcione si no ponen todos. Sí, o sea, en menor o mayor medida, eso es la igualdad de posibilidades. Los daneses dicen la igualdad de posibilidades. Bueno, la igualdad de posibilidades es eso, que vos pongas lo que podés por tu condición social y también que te retribuyan. O sea, allá los chicos tienen un sistema de beca y todo, una sociedad muy ordenada, y nosotros, bueno, copiamos eso, así en todo, en salud, en seguridad y en educación, en lo que nos compete a nosotros. Y reconstruimos todo una casa, un predio que estaba abandonado de la EPE, a donde estamos haciendo talleres y lo estamos volcando a la sociedad, o sea, en la recuperación de espacios públicos, en eso nos abocamos. Y en eso vamos a seguir trabajando. Y trabajando, yo muchas veces digo también que cualquiera con plata, digamos, hace obras. Y nosotros queremos una sociedad ordenada y una sociedad feliz. Una sociedad que realmente disfrute de su pueblo, de su ciudad, de su comunidad. José Horacio Córdoba Ríos, muchas gracias. No, gracias a vos, Antonio. Allí veían ustedes la segunda de las entrevistas. Ahora vamos al tercero y último diálogo que teníamos preparado para este programa. Omar Antonelli, jefe comunal electo de la comuna de Soldini, un gusto que esté en el programa. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias por haberme invitado. Bueno, venciste a Alejandro Luciani, un jefe comunal que venía ya hace varios mandatos. El peronismo se instala en el poder. ¿Qué catapultó esta situación? No, esta situación nos lleva a pensar que no es una cuestión de ideologías. Ya, nosotros somos un grupo, nos llamamos Somos Soldini. Si bien íbamos por el frente de todos, el grupo de Somos Soldini, nunca le preguntamos a los que invitamos a venir a la lista de qué partido era. Claro. O sea que esto habla a las claras de un cambio, y ojalá se dé en el gobierno que nos toca a nosotros, ¿no? Porque vamos a gobernar para todos. En realidad, la elección del pueblo habla a las claras que quería un cambio. Y yo en realidad creo que fueron los votos del pueblo, de radicales, peronistas, socialistas, lo que me llevan a la situación hoy de haber sido presidente electo. Claro, claro. Vos provenís del ámbito privado, digamos. Sí. ¿No venís de la política? No vengo de la política. Ni tampoco me considero un político, ¿no? Pero sí. ¿Por qué esta iniciativa de entrar en la cosa pública? Bueno, un poco se da porque, según mi óptica, Soldini hace 10 años que no crece. Entonces, con mi compañera de fórmula aceptamos el desafío para hacer un cambio en Soldini. Ella también, como yo, no proviene de la actividad política, y juntos creemos que podemos afrontar este desafío para el cambio de Soldini que pretendemos. Para los próximos 15 años, no para un periodo corto de 2 años. Claro. Este es un plan proyectado a 15 años, porque, bueno, vuelvo a repetir, en los últimos 10 años no se vislumbró nada en el pueblo nuevo, y la gente lo que quiere es un cambio. Pero ese cambio tiene que ser ordenado, tiene que ser un tránsito de que la gente entienda que todo no se puede hacer, porque nos atrasamos en salud. Hoy estamos en el siglo XXI y tenemos una salud que
que hay que pensar más en el 2040 que en el 2021, porque tenemos todavía carencias. Tenemos que pensar que hay cierto sector del pueblo que no tiene cloacas. Hay compromiso que ha asumido este gobierno que se va, que realmente no sé si nosotros lo vamos a poder cumplir. Porque el tema del camping nuevo es un tema que lo desataron ellos, cambiando unos lotes por una donde está enclavada la canchita de fútbol. La van a hacer para viviendas, cosa que vemos bien, porque la carencia de vivienda es amplia, los terrenos son muy caros. Entonces esa parte la consideramos bien. Lo que no consideramos bien es que hayan puesto 48 horas después de haber perdido las elecciones un cartel en un terreno de 3 hectáreas y media donde dice aquí se construirá el camping, que supuestamente serían los chicos que dejan de jugar en esa canchita traspasarlo ahí. Pero lo vemos como un acto totalmente impuro, porque si ellos tienen los fondos, o como dijeron una vez, tener los fondos para construir el camping, bueno, si nos dejan los fondos, nosotros vamos a construir el camping. Por eso es mucho hay que ver todavía los resultados de la auditoría y de la contaduría, a ver con qué nos encontramos. Omar, ¿primer proyecto, primera iniciativa que vas a impulsar cuando asumas? La salud. La salud. La salud. La primera es la salud. No contamos con ambulancia. El servicio de salud, el pueblo en su momento también. No hay una ambulancia en su tiempo. No. No. Bueno, vamos tras la gestión de la ambulancia. Vamos hasta que la salud sea pública, o sea, directamente vamos detrás de un zanco. Vamos a comenzar la charla correspondiente, ya en alguna venimos avanzado, después del resultado del 14 de noviembre, así que queremos llegar antes de fin de año con la posibilidad de contar la ambulancia y las guardias médicas necesarias para ese centro de salud. Omar Antonelli, muchas gracias. Gracias a vos, Antonio. Punto final para otra edición de Cuna de la Noticia TV, amigos. Recuerden que las entrevistas que hacemos en este envío televisivo semanal pueden verlas reproducidas asimismo luego en nuestro sitio web, cunadelanoticia.com. Allí encontrarán la mejor y más completa información sobre Rosario y la región. cunadelanoticia.com. Nos vamos, nos despedimos de esta manera. Hasta el próximo viernes por Televisión Regional. Tengan ustedes una buena semana.